la instalación bajaría bastante. Decir que el sistema... Actualmente yo tengo instalado Ubuntu 10.10, además de Debian, y funcionan prácticamente a las mismas velocidades, con los mismos software instalados claramente. Bueno, esperaremos a que termine la instalación. Comentar un poquito que por el tema de cuando alguien necesita alguna ayuda puede recurrir a los foros de Ubuntu, los foros oficiales de los Loco Team de cada país. Si ponen en Google Loco Team Chile foro, les va a dar el link directamente al foro donde pueden hacer las consultas. Además de la infinidad de material que hay en la red. Pero por ese lado, todos ayudan a todos, y esa es la idea. Esperemos que esto termine. Comentarles también que el sistema viene con bastantes novedades. Ubuntu One, el soporte ha mejorado bastante. La tienda Ubuntu One Music Store, Plymouth al inicio, Genome 2.3, la última versión del Lesarrama. Bueno, los efectos de escritorio, si es que el computador los soporta, se activan automáticamente, aunque se pueden configurar de otra forma, como uno los desee. Si el computador no los soporta, tiene una tarjeta de video que no lo soporte, no quedan activados y así no hay problema. Vemos que está terminando de instalar el sistema, desinstalando lo que no necesita, paquetes extra, y ya está por terminar. Ahora lo que nos resta es esperar un ratito. Comer algo por mientras, ver televisión, darte una vuelta. Yo me como una manzana, por lo menos. Bueno, si me quedo callado es porque estoy comiendo, como les decía. Quizás incluso se escucha. Bueno, decir también que seguiré subiendo videos de temas particulares, de cómo instalar algún software, de cómo usar cierto software, de qué alternativas tenemos a otro software, de Wine, que ya existe uno en la red, de Mix, que subió uno en la red también, subió uno de Virtual DJ con Wine, y seguiré subiendo videos para ver si les puede servir a alguien. Por otro lado, espero que más gente se anime y me contacte si es que lo desea, y poder hacer un sistema centralizado donde se hagan demostraciones o video tutoriales por video por YouTube, que es un canal bastante visitado, una página muy concurrida. Bueno, podemos recorrer las diapositivas para no aburrirnos. Y darse cuenta de las novedades que tiene el sistema. Bueno, el centro de software, que es donde está un centro de software bastante mejorado, donde podemos hacer la instalación de programas propietarios, pagados y libres, además de todos. Además de los comúnmente que todos utilizan. Por el momento solamente pagados está Fluendo. Fluendo DVD, DVD Player creo que se llama. Bueno, también tenemos el gestor de fotos Shotwell, que como lo dice su nombre es un gestor de fotos, también sirve para editarlas. Ubuntu One, que desde ahora en adelante se puede sincronizar con nuestro teléfono móvil, BlackBerry, Android o un iPhone, para escuchar la música que tenemos sincronizada en la nube directamente en el celular. Creo que hay que pagar algo de $3 mensuales. Tenemos Ubuntu One Music Store. Y bueno, terminó la instalación. Esperaremos ahora que se reinicie el sistema.
¿Ya? Le damos a reiniciar. Bueno, una vez que ya se ha reiniciado el sistema, nos va a pedir nuestra contraseña de usuario. Cada uno recordará la que puso al comienzo. Iniciamos la sesión. Y ahora hay que esperar un poquito porque es como la primera vez que se inicia. Tiene que crear la configuración de los archivos. Crear la interfaz. Bueno, nuestras carpetas de usuario también tiene que crear. Esperamos que eso ocurra. Y recordarles que estamos haciendo funcionar en el sistema de VirtualBox, en una máquina virtual con 512 MB en RAM, 32 en video y 16 en audio, para que vean que va a funcionar bastante bien a pesar de la poca RAM, porque sería un PC bastante antiguo si es que pensáramos en eso. Ya tenemos instalado el sistema, las aplicaciones que vienen por defecto, nuestras carpetas: carpeta personal, escritorio, documentos, música, imágenes, videos, sistema con preferencias y administración, y las carpetas de más. Bueno, vamos a abrir Firefox para mostrarles que esto funciona. Ya está todo instalado. Me advirtió que tenía poco espacio porque, como lo estoy haciendo en una máquina virtual, no voy a crear un disco duro virtual de 20 GB. Bueno, ya nos queda solo finalizar esto ingresando a nuestra página de la perfección. Está aquí, Ubuntu 10.10. Bueno, me ofreció actualizaciones, pero no haré nada más. Eso lo ve cada uno. El sistema está instalado, funciona bien. Con 512 en RAM, en un computador de escritorio va a funcionar mucho mejor, ya que esto es una máquina virtual. Simplemente apagamos. Hasta la próxima, chicos.